Continuamos visitando la Villa del Chocón y a partir de hoy tenemos un nuevo segmento. Es un desafío para alguna personalidad, alguna autoridad de cada uno de esos lugares que vayamos visitando. En este caso, el señor se llama Difonso. Nicolás Difonso es el intendente de Villa del Chocón y a él le propusimos el Minuto Geo. Vamos a ver cómo le va a Nicolás Difonso, intendente del Chocón. Tiene un minuto para convencerte a vos y a nosotros, las cámaras de Geo, para que vayamos a conocer la Villa del Chocón. Mi nombre es Nicolás Difonso, soy el intendente de Villa del Chocón y quería invitarlos a través del programa Geo a que visiten nuestra localidad y puedan compartir con nosotros de su estadía. El Chocón es un municipio saludable en el cual van a encontrar el lago artificial más grande de Latinoamérica, totalmente de agua pura, igual que su naturaleza, su forestación y en el marco de la seguridad que les va a otorgar la ciudad del Chocón. Es por ello que nos hemos declarado una ciudad saludable en la cual van a poder encontrar distintos atractivos naturales como cañadones y nuestros hallazgos paleontológicos, en el cual se destaca el giganotosaurio carolinis, que es el dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Junto a él, en nuestro museo, hay otros tipos de hallazgos paleontológicos y otros hallazgos de la provincia que se encuentran en exposición. También en el Chocón van a encontrar la llamada obra del siglo, que es la represa hidroeléctrica, la cual produce el 8% de la energía eléctrica de todo el país. Así, nuestra localidad, acompañada de un turismo artesanal, va a poder recibirlos y en la cual van a poder disfrutar una estadía familiar con absoluta seguridad, distintos atractivos culturales que van a hacer que se vayan satisfechos de Villa Chocón. Le agradecemos a Nicolás Difonso, el intendente de la Villa del Chocón, por la hospitalidad, la breve estadía que tuvimos para conocer esta localidad de la provincia del Neuquén. Ahora es tiempo de establecer el plan de viaje, aquello que nos va a incitar a ir armando las valijas, preparando qué nos vamos a llevar, dónde podemos visitar, dónde vamos a pernoctar, qué lugares conocer. Plan de viaje en Geo Viajes y Aventura para conocer la Villa del Chocón. ¿Qué te parece si ahora en Geo Viajes y Aventura te presentamos el plan de viaje para visitar la Villa del Chocón? Para ir en un vehículo particular a El Chocón, el valor aproximado en gasto de combustible será de entre 70 y 80 pesos ida y vuelta. Para ir en ómnibus, los pasajes ida y vuelta, 24 pesos por persona. Alojamiento. Si se hospeda en una habitación doble, en una hostería, rondará los 170 pesos con desayuno incluido, mientras que una cabaña para 5 personas podrá conseguirla desde los 250 pesos. Para comer en El Chocón, un menú tradicional con entrada, plato principal y postre rondará entre los 70 y 80 pesos por persona. Las excursiones son variadas. Recomendamos la visita al Museo Ernesto Bachmann y la visita al sector de huellas a unos 3 kilómetros por la Ruta Nacional 237. Bien, mis queridos amigos viajeros, llegamos al final de una nueva edición de Geo Viajes y Aventura. Estamos en pleno centro sanmartinense, en el casco geográfico, histórico de esta ciudad de montaña que hoy por hoy está recibiendo muchos visitantes producto de las vacaciones invernales de varias provincias, producto de la muy buena calidad y cantidad de nieve que tiene hoy por hoy el centro de esquí Chapelco. Detrás mío la avenida San Martín, ya la gente empieza a circular, a hacer las compras, es la arteria comercial más importante que tiene esta ciudad de montaña. Nos vamos, hasta la próxima, te queremos allí el sábado en la pantalla de Canal 7, una nueva edición de Geo Viajes y Aventura. Que tengas una muy buena semana, ¿eh? ¡Chao!